Buenos días, ¿qué tal? Justo ahora que iba a empezar a hablar me ha dado por toser. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Jojo Fernández. Ya sabéis, Jojo308 en Twitter. Aquí me encuentro en Ubuntu 2204. Y LTS, y quería hacer una, no sé, una pregunta al aire. ¿Es Ubuntu 22.04 posiblemente el mejor lanzamiento de Ubuntu? Yo diría, no sé vosotros qué opináis, yo diría que sí. Yo diría que sí, tengo mis razones que la voy a exponer ahora mismo. Bueno, antes de nada, primero que nada, primero que todo, ya sabéis que comenté el otro día el reproductor este Amberold, que está el desarrollador, está on fire, está a tope. Prácticamente cada 2 o 3 días saca una versión nueva. Ahora ya veis que se puede ver el playlist aquí, se puede mostrar y se puede esconder. Ya hay lo que yo pedía al principio, que ya primera versión 0.20 y algo. Ahí en el de esto, ¿no? Que se puede. Pues se puede avanzar la línea de reproducción, ¿no? Esta versión creo que es la versión. Concretamente. Se acaba de actualizar ahora mismo aquí en Ubuntu. La 0.42. Ojo, la 0.42. Ya sabéis que está disponible en Flatpak, en la tienda de FlatHub, simplemente de gestor de software si tenéis. O desde la terminal también se puede instalar el de este, ¿cómo se llame? El Flatpak, ¿no? Con una orden. Si vais al sitio de FlatHub, os pone para instalar, sudo, pom, 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 y ya, pues eso ya. Ya sí, eso ya vais, ¿no? Le dais hueco, que en habiendo hueco hay alegría, ¿no? Bueno, 0.42, auténticamente maravilloso. Solo falta que se quede aquí en segundo plano, en un iconito. Y bueno, 4 cositas más, pero veis que toma el color de la carátula, en caso de que la tuviera o tuviese. En este caso tiene el de este, de Guinari, de Fabián, que ya lanzó una versión nueva, mejorada, remezclada en tiempos modernos, que la dejé en un vídeo anterior. Ahí podéis buscar la lista de reproducción o podéis comprarlo para apoyar al compositor, ¿no? Bueno, esta es la mejor versión de Ubuntu, mejor lanzamiento. Yo, antes que nada, primero que nada, bueno, vamos a mostrar aquí para que veáis que realmente estoy en Ubuntu, ¿no? En Ubuntu 22.04, ¿no? A mí me gusta el nuevo logo, me gusta. Y me gusta esa B, me gusta esta B con barriguilla. Puede ser una embarazada o puede ser un tío harto de cerveza, la típica panza cervecera, ¿verdad? Ya me decanto por un segundo. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, he instalado Ubuntu, he hecho instalación limpia, tenía la beta, pero ya sabes que yo me gusta siempre instalación limpia, algo que no era necesario, pero yo soy así de particular, como el patio de mi casa, que cuando llueve y se moja, como los demás. Y he querido hacer una instalación en limpio. ¿Veis? Lo tengo en mi PC grande, en mi PC de escritorio, placa base MSI, 16 GB de RAM, un i5 6600, ya viejito, creo que es del año 2015, por ahí, por ahí. Y bueno, le he instalado el PPA de los driver Mesa para instalar la última. Le he puesto, es decir, Pyware, que no me salía la palabra, Pyware. Le he puesto Pyware con el tutorial que tengo para Ubuntu 20.04, tutorial de marzo 2022, totalmente compatible para este. Y bueno, aquí lo tenéis en Wayland. Ya nos hemos acostumbrado a Wayland y en Wayland pues no nos vamos a quedar. Hay una cosa que estoy viendo últimamente, lo que pasa es que yo no quiero entrar al trapo, no quiero entrar al trapo. Hay gente en cualquier blog de tecnología, conocerá mía, o en, yo que sé, en redes sociales, mucha gente tirándole mierda a Ubuntu. Sobre todo por el tema Snap, de la imposición del tema Snap. Yo ya sabéis que tampoco es plato de mi devoción Snap, de hecho se puede quitar. Se puede quitar Snap, como ya habéis visto en mi tutorial, y poner el Firefox
el Firefox tradicional de .dev de los repositorios de Mozilla en PPA, que ya lo mostré, ¿no? Vamos a mostrarlo por aquí. Vamos a ver si encontramos mi... Yo ya no tengo ni marcadores siquiera, ya no uso marcadores. Como no visito ningún sitio, simplemente el mío. Bueno, aquí veis que el otro día le cambié, el otro día no, ayer le cambié el título para que sea más claro, para que aparezca más las búsquedas en el, ya sabéis, el tema del SEO, aunque yo no tengo blog monetizado. ¿Cómo eliminar Firefox Snap en Ubuntu 22.04 LTS e instalarlo en paquete original de API y mantenerlo actualizado? Hay más formas. He visto en otro, blog otra forma mucho más larga, por así decirlo. Fijaros que está en las entradas y páginas populares, está en primer lugar por algo será, ¿no? Es decir, que sí, que nos meten Snap. En el vídeo que yo hice en directo, de la instalación de Ubuntu el otro día, tardó el 14 segundos o 14 o 16 segundos en iniciar Firefox Snap. También hay que tener en cuenta que allí estaba en una virtual. En una virtual, Ubuntu en cajas, y además el equipo anfitrión, que era Fedora, estaba emitiendo hacia YouTube en directo con OBS a 1080 60 frames. Es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí ha sido mucho más rápido. Esto es una instalación real, en máquina real, en hardware real. De hecho, es real, lo tengo aquí debajo de la mesa. Pero bueno, que de esta forma se puede tener el Firefox y bueno, y actualizado del punto de, porque es la propia gente de Mozilla quien, que no Godzilla, la gente de Mozilla quien se encarga de esto, ¿no? Entonces, no veo que sea tanto, es decir, por un paquetito, no es toda la paquetería que hay en los repositorios de Ubuntu, no es toda la paquetería Snap, que puede que llegue el momento de, digamos, de que todo sea así, a lo mejor, pero yo no creo que ya esté vivo para contarlo. ¿Por qué Ubuntu se está tirando por Snap y no, por ejemplo, Flatpak? Ahora vamos a ver un artículo. Porque Ubuntu es una empresa, Canonical es una empresa, Ubuntu es un negocio. Aparte de la nube, que ya donde es importante Canonical, también quiere conquistar las aplicaciones de escritorio. Entonces, ellos siempre van mirando el tema de que, pues, para vender, para los desarrollos de las empresas, para meter software que el día de mañana, software de pago que el día de mañana se pueda distribuir en paquete Snap. ¿Ok? Porque a una grande empresa, gran software, no le interesa. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo loco de la suite de Adobe, la de Photoshop, que yo nunca lo he tenido en mi vida, pero no me ha hecho falta porque yo no entiendo una mierda de edición de imagen. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo loco de Photoshop. Si Adobe le diera, es un ejemplo loco, que esto no va a suceder en la vida. Pero si Adobe le diera por empaquetar el de este, ¿cómo se llame? El lo he dicho antes, se me va la cabeza, coño. El Photoshop. Si Adobe le diera por empaquetar el Photoshop, ¿cuántas dependencias, de manera tradicional, cuántas dependencias necesitaría eso? 3.000, 4.000, 5.000 repartidas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que siempre pasa, que a lo mejor es compatible con Ubuntu 22. Vamos a poner el ejemplo loco. Y esta vida loca, loca, loca. Vamos a poner el ejemplo loco de que lo hace para 22.04. Pero tendría que compatibilizar esas bibliotecas o librerías cuando serán mías con esa versión de 22.04. Y ya con la 21.10, con la 21 no sé qué, 04, con la 20.04, ya no sería compatible. Ya daría error de dependencias esa librería. ¿Qué es lo que está pasando? Que por eso ha llegado Flatpak, por eso existen los app y match, y ahora ha llegado Snap de Ubuntu. Por Ubuntu siempre va por libre y Ubuntu quiere rentabilizar su sistema operativo, que no es nada, digamos, no es nada ilícito. No es nada ilícito.
mientras que actúe de manera correcta y no de, digamos, de ocultando cosas que no debiera o debiese ocultar al usuario. Ejemplo, Microsoft. Microsoft, ya sabemos que en cuanto le das el botón Power de Microsoft, de Windows, sea el que sea, la telemetría cuando será mía, eso es por mil, ¿no? Pues tenemos también el caso de MacOS también, Macintosh o MacOS, ahora se llama MacOS. Tenemos el caso de Android, tenemos el caso de iOS, etcétera. Estos sistemas operativos privados, cerrados, propietarios, privativos, pues son puro negocio. Mientras que Canonical o Canonical con su Ubuntu no cierre su sistema de esa manera y que los usuarios podamos ver, como hasta ahora hemos podido ver, las tripas del sistema operativo, cambiarlo, no creo que haya que echarse las manos a la cabeza. Te dan un Firefox, nada, no te gusta, quítalo. Siempre te puedes bajar inclusive el Firefox de la propia página, el tar.gz, lo descomprimes y ya está, le das al doble clic al archivito que pone Firefox y se ejecuta. Simplemente luego es crearle un icono en el lanzador y ya está. Así de simple. Entonces no creo que haya que apedrear. Por ahora vamos a sujetarnos a Ubuntu por estas cosas. Ubuntu ha hecho mucho por el escritorio, por llevar Linux a las masas. Y no me refiero al increíble Hulk, que antes aquí en España se llamaba la masa. No, Ubuntu ha hecho mucho. ¿Le debemos a Ubuntu que Linux sea conocido? Sí, le debemos, evidentemente. Porque la distro que hay en el puesto número 25 de DistroBand, a esa no se ha hecho conocida en ningún sitio, más que en su casa, la casa de su cuñado, ese del Real Madrid. Entonces sí le debemos la... que no sé, por cierto, qué distro habrá en el número 25, lo he dicho al azar, así que no se ofenda a que esté en el 25. Pero Ubuntu yo creo que va caminando a ser un sistema operativo como es Windows o como es macOS, y que ya pues que sea fácil, que sea estable y que sea bonito, y lo está consiguiendo. Fijaros esta configuración que yo tengo ahora mismo. Esta configuración es de la propia configuración de Ubuntu. No he agregado nada extra más que el fondo de pantalla, que es horrible, por donde lo siguiente, el que he puesto Ubuntu en esta versión. Es más feo que un tiro mierda. Más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado a las 3 de la tarde en un rastrojo de Sevilla. Pero que Ubuntu va caminando hacia el sistema operativo Linux sea como cuando tú vas a una grande superficie, te compras un portátil con Windows, por ejemplo, y está ahí. O como cuando tú vas a una grande superficie o vas a una tienda de Apple y te compras un aparato de Apple, un Mac y tú enciendes y está ahí. Todavía le queda, pero esto se va aproximando, porque Ubuntu por defecto es feo, no lo siguiente. Esos colores horrendos y ese dash ahí y eso no sé qué, eso es horrendo. Debería venir así. Bueno, si viene como yo lo tengo, pues ya la gente, esto es macOS, esto es copia, esto es macOS, genome, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo tengo así porque me he acostumbrado a macOS. En mi macOS también lo tengo así, el 2 en la izquierda, en vez de abajo, porque así me tengo más altura, ¿no? Para mis aplicaciones. Entonces, yo creo que Ubuntu va por el buen camino. Y ojo, en Snap no quiere decir que sea necesariamente malo. Volviendo a lo de Adobe con el Photoshop, que se me ha ido la cabeza. Y perdón, perdón. Entonces, ¿por qué está esto? Porque, por ejemplo, yo veo la paquetería, cuando será mía, la paquetería Flashpack la veo más al mundo abierto, al mundo del software libre, al mundo de la comunidad, por así decirlo, de la comunidad. Donde cualquiera puede empaquetar, cualquiera, por pequeñito que sea, puede empaquetar sus paquetes de redundancia en Flashpack y lo distribuye en la tienda Flashpack, en Flashub, y está al alcance de toda distribución Linux que se precie, que es que hoy en día a cualquier distro de Linux se le puede meter soporte Flashpack. Entonces, Ubuntu lo que quiere es atraer a las grandes empresas con su Snap. Y quiere que el día de mañana, ejemplo loco, digo Photoshop porque se me ha venido, pero hay mucho más. Que el día de mañana, por lo mejor, Adobe empaquete en Snap Photoshop. ¿Es una locura? Pues no.
Porque de esta manera, el gran software, no nos engañemos. Hay profesionales. ¿Por qué se me está yendo el sol? Me estoy quedando a oscura. Enfoca, mardita. Me estoy quedando oscura. Yo no sé si es porque se está nublando. Ahora, hay profesionales que sus herramientas de trabajo no tienen no tienen esto porque es bonito, es porque es su herramienta de trabajo. Y hay herramientas de trabajo muy poderosas, a su Adobe, cualquier otro, que aunque tienen equivalencias en el mundo del software libre, pues a lo mejor para ellos no les sirve o no rinde como debiera o no tiene las opciones. Yo ahí no me meto porque yo no trabajo con esa herramienta. Yo con la herramienta más complicada que trabajo es con OBS. Y eso lo sabe manejar hasta un niño de 10 años. Pero que yo pienso que es eso lo que va buscando Ubuntu, atraer al software gordo, al software importante, al software con R, al software importante a Snap. Photoshop, el de edición de vídeo de Adobe, que no sé cómo se llama, cualquier otro, exceptuando los de Apple, evidentemente, que eso es imposible, la suite de Apple, pero bueno. Entonces, va buscando Canonical o Canonical que sea rentable. Y estos pequeños pasitos que está dando con Snap también son los pasitos para que llegue el año de Linux en el escritorio. Porque el que llegue el año de Linux en el escritorio pasa porque las aplicaciones de escritorio sean buenas y estén las aplicaciones potentes y estén las aplicaciones conocidas en el escritorio. Y no me vale eso de, ay, es que esta aplicacioncita que lo usamos 10 es muy extremadamente libre y tal, pero a un profesional gordo de los gordos, no lo digo por como está como yo recio, sino por de los que manejan, pues necesita esa aplicación en concreta gorda, cara, de 1.000 euros al año, por ejemplo. Y eso es lo que está buscando Ubuntu, que no nos puede gustar. Pues ya está. Usamos otra distro o buscamos alternativas a lo que nos ofrece, por ejemplo, la paquetería.snap. Hay otra gente como yo que para nosotros los sistemas operativos son meras herramientas que están a nuestro alcance para facilitarnos la vida, nuestro trabajo, el que sea. A mí no me importa usar Ubuntu con Snap, no me importa usar MacOS y no me importa usar Windows, porque yo lo uso y cuando termino lo apago y ya está. Entonces, yo creo que Ubuntu va en esa dirección. Yo creo que se va a adelantar en el año de Linux el escritorio con la paquetería Snap. Fijaros lo que os digo. No quiere decir entonces que toda la paquetería Snap vaya malamente tratra. Es decir, aquí voy a abrir ahora mismo la tienda de Snap. Yo, como dije, fijaros, ha abierto en medio segundo. Como yo dije, y fijaros pues la cantidad de software que hay, que yo no hago eso porque yo uso Flashpack, pero bueno. Yo en el directo del otro día lo dije, lo vuelvo a repetir. No recomiendo quitar la tienda de Snap. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haber Argo, con R, Argo, que puede haber Argo que esté en Snap y no esté en Flatpak, porque el desarrollador lo haya hecho pues simplemente para Snap. Quiere decir que para el tema de los desarrolladores de grandes productos de software, es mucho mejor Snap, es mucho mejor Flatpak, evidentemente, que empaquetar mil dependencias diferentes, distintas. Voy a echar un poquito aquí la cámara, un poquito, si me permitís, más grandecita, que por eso me veo así tan malamente. Bueno, entonces, que yo no, no, con esto quiero decir, hombre, el tema es mucho más profundo. Es decir, el tema, si nos ponemos ya en modo filosófico, evidentemente, hay mucho más que cortar. Yo no quiero meterme ahí porque sé que voy a salir embarrado por todos lados, porque yo soy un usuario multisistema. Entonces, yo por eso muchas veces cuando me invitan a charlas puras de software libre, la rechazo porque yo no voy a engañar. Yo soy multisistema. Lo mismo te uso Ubuntu, Fedora, que te uso MacOS o Windows. Entonces, no me siento con derecho ese, con el derecho de ponerme a la misma altura que otra gente que está ahí defendiendo a muerte a capa y espada el software libre,
porque no soy como ellos, yo soy, al lado de ellos soy un simplón, por así decirlo, ¿no? Un usuario corriente. Entonces, por eso no quiero tratar este enfoque con el tema filosófico, a ver si me sale. Me viene grande en principio y en final también, pero yo hablo desde la perspectiva de la usabilidad, del usuario común, usuario doméstico, de unas herramientas que nos sirve y la usamos. Y luego las implicaciones morales que tenga eso ya, pues eso es un mundo ya más gordo que podemos estar horas y horas y horas aquí debatiendo. Así que yo me voy a centrar, si me permitís, en el tema doméstico. Por eso yo recomiendo que no se quite la tienda Snap. Puede que vengan aplicaciones importantes a Ubuntu en Snap y no vengan Flatpak. Por supuesto, ya en punto de allá no va a venir. En punto de allá no va a venir prácticamente nada de lo que ya existe. De lo que ya existe en punto de allá no va a venir nada más. ¿Ok? Cuatro cositas contadas, digamos. Entonces, tenemos la posibilidad de ponerle la tienda Flatpak, que son 15 segundos en Ubuntu, la tienda de Gnome Software, y el soporte Flatpak, sudo apt-install Flatpak, ya está. Inclusive, si no queremos la tienda de Gnome Software, podemos instalarlo desde el terminal sin necesidad de instalar la tienda de software de Gnome. Yo la instalo porque queda más bonito, evidentemente, todo gráfico, una tienda profesional. Además, se ve preciosa, que dan ganas de chupar a pantalla. Y hay muy buenas aplicaciones en Flatpak. Hoy en día Flatpak está rindiendo mucho. Para nosotros, para Mark Shutterlove. No, que ahí es donde yo quería llegar. Bueno, entonces, es esta. Yo no sé por qué la webcam se me está. Se me, se, que me veo aquí. Que me veo oscuro por momentos. Seguramente es porque se está nublando. Bueno, decía que yo no. Enfoca, mardita. Voy a poner este foco aquí a ver si me ve un poquito mejor. O es que yo no veo bien, o lo que sea pasa. Que yo no. Yo creo que. Como dije al principio, que se me va la olla, pues yo no apunto nada. Que sí puede ser este el mejor lanzamiento de Ubuntu hasta la fecha. Aparte de todo lo que he comentado, el tema de Snap, aunque parezca mentira, yo creo que no lo van a abandonar como han abandonado otros proyectos. Van a seguir ahí RQR. Entonces, también van dando pasos de gigante gracias a Genome, al apoyarse en Genome. Para conseguir un sistema operativo bonito. No basta con que me muestres una distribución, un sistema operativo tal y cual, que sea libre, que tenga 18.000 paquetes en repositorios, etc. Tiene que entrarte por los ojos. Por eso en Mac es tan popular, ¿no? En el escritorio, porque macOS te entra por los ojos. Y las aplicaciones de macOS, aunque sean aplicaciones de terceros, te dan ganas de chuparlas, aunque no las uses. Y decir, yo la compro porque es muy bonita. Me da igual, yo no la entiendo, pero la compro porque yo la abro, la miro y es que vamos a chuparla. Pero que no vayáis a recortar esto de chuparla, luego usarlo para otras cosas. Bueno, que decía. Okay, madre mía, voy a llevar un poquito de agua porque me estoy poniendo un poco de eso. Decía que tenemos el último Genome. Tenemos aquí el último Genome. El fondo de pantalla lo he encontrado en Reddit, ya sabéis, reddit.com/r/wallpapers. Lo compartí allá en mi canal de difusión de Salmorejo Geek, @SalmorejoGeek en Telegram. Lo compartí, el fondo de pantalla queda precioso. Lo he puesto también en macOS y queda precioso. Me falta ponerlo en Fedora cuando inicie. Pues fijaros, como dije, Ubuntu se pasó a Genome de todas, todas. Le hace cuatro cositas al. Yo ya he visto tutoriales, ojo, de cómo quitar el dock de Ubuntu, de cómo convertir Ubuntu con un Genome Vanilla. No merece la pena en Ubuntu, para mí. Yo ya tengo un Genome Vanilla en Fedora. Yo ya tengo un Genome puro en Fedora. Quiero esa poquita parte de personalización que me da Ubuntu, porque es algo diferente. Tampoco voy a convertir Fedora en Ubuntu. No voy a convertir Fedora en Ubuntu, porque Fedora tiene el Genome puro, Genome Vanilla, pero y no lo voy a convertir en Ubuntu porque ya tengo Ubuntu, ni voy a convertir Ubuntu en Fedora porque ya tengo Fedora. Tengo el Ubuntu que me ofrece, tengo el Genome, perdón, que me ofrece Ubuntu, y tengo el Genome puro que me ofrece Fedora. Y estoy contento con ambas cosas. Entonces, gracias a que Ubuntu se ha apoyado en Genome,
y está usando, por ejemplo, el modo dark, el modo blanco de Ubuntu, no. Para mi gusto no tanto, pero el modo dark es que es una auténtica belleza. El modo dark de Ubuntu, el modo dark de Yaru, es que es una auténtica belleza. Esto no se ha visto nunca en Ubuntu. Esto no se ha visto nunca en Ubuntu. Que sí, que esto es igual que MacOS, es idéntico. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pero esto nunca se ha visto en Ubuntu hasta ahora. Fijaros qué detalle, ¿no? En este modo. Esto solo se consigue, este detalle, en el modo oscuro de Aguaita con GTK4, Live Aguaita, etcétera, etcétera, etcétera. Este detalle, esto cómo decirlo, que no sé, que no, ahora es así algo estético, pero es que a este nivel de estética no habíamos llegado todavía en ninguna distribución. Y hay escritorios que te sangran los ojos, con todo mi respeto a Plasma, el tema por defecto de Plasma es horrible, ¿no? Lo siguiente, que no quita que en 5 minutos lo dejes a tu antojo, con tu bordecito de ventana, con tu tema Plasma, con tu tema Qt. Pero el tema es que si queremos, el tema es que hay que llegar a la gente común y corriente, hija temerosa de Dios, con el tema por defecto. Entonces, esto es simplemente cambiar un tema claro, un tema Ubuntu, como viene en MacOS, y ya está, por defecto, no tienes que hacer nada. Esa redefinición, esa definición, a ver si me sale, que me veo otra vez oscuro, se está nublando. Y no, es decir, es lo que hacía falta en el escritorio. Y podemos cambiar el tamaño de los iconos en el escritorio, que se vea la carpeta personal, que sea un poquita cosa, poquito a poquito. Ya digo, esto es Genome, Ubuntu con Genome. No vamos a decir Ubuntu, no, esto es que aquí está trabajando Genome, ¿eh? Ojo, cuidado. Pues entonces, pues eso, podemos configurar cuatro cositas que antes no se podían y que teníamos que tocar el deconf, el editor de configuración. Teníamos que instalar extensiones, yo no le he puesto ninguna extensión más allá de la de lugares y aplicaciones y ya está. No le he puesto esa que te deja el blur, ni los espacios de trabajo, no le he puesto. Simplemente lo he dejado así. Entonces, podemos hacer cuatro cositas que antes no podíamos, que son pocas todavía, pero irán llegando seguramente. ¿Por qué? Porque Ubuntu quiere conquistar el escritorio. Y si alguien la consigue, y si alguien lo consigue, va a ser Ubuntu, que tiene más potencia económica, evidentemente. Pero, bueno. También podemos ocultar el dock, se ha hecho toda la vida. El ponerlo en modo panel, que es horroroso. Como viene, por defecto es horroroso. Todo lo de eso, pero tal y cual. Y lo podemos poner a la izquierda. Y bueno, ahí tenemos aquí el dock que muestra la papelera, los volúmenes de red, de esto. Esta pequeña sección de apariencia le ha dado la vida a Ubuntu. Le ha dado la vida. Podemos tener un escritorio bonito gráficamente, porque no nos engañemos. El escritorio entra por los ojos. A cada cual lo que le guste. Hay un Tiling Manager, un de esto lo otro, un de esto lo otro. Pero Plasma, Cinnamon, XFC, pero tiene que entrar por los ojos. Y si viene por defecto, mucho mejor. Yo podría poner un Tiling Manager o podría irme a, yo que sé, un gestor de ventana, tal y cual. Pero yo ya no. Míradme ya, si ya me quedan 5 o 6 años para irme al agujero, tampoco. Entonces, esto es lo que necesitaba Linux para acercarse a la gente normal y corriente, hija y temerosa de Dios. Y ahora nos podemos a criticarla, pues no, muy malamente. Que podemos criticar que nos impongan los SNAS con todo el derecho del mundo, lo podemos criticar, lo debemos criticar, evidentemente. Pero no se trata simplemente de criticar y ya está. Hay que ofrecer algo más. Y tampoco, yo, no sé, veo de lógica criticar algo que no vamos a usar. Hay gente que no usa Ubuntu, hay gente que no usa Genome y se pasa el día entero criticando a Ubuntu y a Genome. Si no lo vas a usar, si no te importa, no te interesa, ¿por qué? No lo mires. No mires a los ojos de la gente que cantaba Golpe de Bajo. No lo mires, no lo uses y ya está, así de fácil. Entonces, yo creo que esta puede ser
la mejor versión hasta la fecha de Ubuntu. Fijaros qué definición aquí. Que sea más completo o menos completo que otros gestores de navegadores de archivos, no es el tema. ¿Me entendéis, no? No es el tema. Tú dale hueco a Genome, dale hueco, que habiendo hueco ya Genome, ya habiendo hueco hay alegría. Entonces, esta definición por defecto, fijaros qué maravilla, no se ha visto nunca en Ubuntu. No se ha visto nunca en una distro. Quizás en pequeños distros como Deepin y alguna otra más, pues sí, Thorin, por ejemplo, Deepin Thorin. Pero con todo mi respeto, ni Thorin ni Deepin son Ubuntu. No tienen el calado que tiene Ubuntu. Y si alguien va a llegar al fondo del pasillo, y si alguien va a llegar al fondo del pasillo, es Ubuntu, no Deepin ni Thorin. Eso es así. Entonces, yo creo que... Ay, perdón. Yo creo que sí, que es la mejor versión de Ubuntu. Y con dos clics la pones como yo la he puesto, de manera nativa, un fondo de pantalla que te guste, y tenemos a nuestro alcance una infinidad de aplicaciones, ya sea en punto dev tradicional, como la que estoy usando yo para mostrarme la webcam, GuiceView, sudo apt install GuiceView, o ya sea la tienda de Snap, que vuelvo a repetir, que no quiere decir que porque la gente no le guste Firefox, yo me incluyo en Snap, todas sean iguales. Aquí, pues, dentro de la tienda de Snap habrá mucha aplicación que nos pueda servir para algo que no queremos en Snap. Sudo apt install Flashpack, Genome Software Flashpack plugin y ya está. Y tenemos la tienda de Flashpack, que aquí hay auténticas maravillas en la tienda de Flashpack. Y todavía, yo supongo que por siempre, mientras que Ubuntu sea Linux, sea GNU/Linux, todavía podemos poner el Flashpack y soporte Flashpack en Ubuntu, y que el día que lo corten, si lo cortaran y no nos basta con lo que tenemos en repositorios, si dice Canonical, si dice Mark Sutterloff de cortar para que no se ponga Flashpack, estaría haciendo un crimen, lo primero, porque en un sistema operativo libre no podría hacerlo. Pero si lo cortara porque se le fuera la olla, la pelota, se le fuera la cabeza, entonces, pues si a ti te gusta lo que te ofrece Ubuntu dentro de sus repositorios y dentro de su tienda Snap y te basta con sus herramientas, pues ya está, no hay ningún problema. Es como el que usa Windows o que usa MacOS. Si el día de mañana a Mark Sutterloff se le va, que no sé si se pronuncia así, pero bueno, al tito Mark se le va la cabeza y dice vamos a cortar que no se pueda poner Flashpack, ya estaría cerrando el sistema operativo. Entonces ya, pues si no estamos conformes, saldríamos por piernas a cualquier otra distribución que sí podamos tenerlo, ¿no? Pero tampoco, digamos, vamos ahora a llevarlo a guillotina, por así decirlo. Entonces, escritorio, hardware de escritorio, escritorio bien presentado, la tienda de Snap, la tienda de Flashpack, que es posible. ¿Puede convertir a este Ubuntu en la mejor distribución Linux para el escritorio? No diría sí, porque le falta venir con detalles, porque viene muy fea por defecto y hay que seguir instalándole cosas. Aparte de eso, pero sí, si no es la mejor, yo creo que no es la mejor, pero sí es la mejor versión de Ubuntu hasta la fecha. Este lanzamiento se puede, digamos, equiparar con el de Unity, que fue una revolución. Unity con el Global Menu, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso. Ubuntu con Genome. Ubuntu se apoya en Genome para ofrecer lo que está ofreciendo. Es muy importante el proyecto Genome para Ubuntu y es muy importante Ubuntu para Genome. Se necesitan, como cantaba Amaral, te necesito, nana, pues se necesitan. Ahora entramos a la polémica. Venga, vamos, que si no me he alargado demasiado sin quererlo, sin beberlo. Aquí he leído una noticia en Oh My God Ubuntu, que tampoco a este muchacho no le gusta mucho tampoco lo Snap, tira por Flashpack, a Joey Schnidunt. Bueno, vamos a que lo tengo aquí traducido en una página.
¿Y dónde está aquí? Aquí está. Bueno, el fundador de Ubuntu explica por qué la distribución no es compatible con Flatpak, que sí es compatible. Bueno, aquí hay que... ya sabéis, Google a veces traduce cosas que no son literales, ¿no? Entonces hay que interpretar aquí un poquito. Si esperaba ver que Ubuntu admitiera Flatpak en un futuro cercano, mire hacia otro lado ahora, a ver. Pues lo que estoy viendo es que está nulo. Bueno, en una sección de preguntas y respuestas en vivo de celebrar el lanzamiento de 22.04, se le preguntó al fundador de Ubuntu si la edición de escritorio del sistema operativo consideraría alguna vez el envío con soporte Flatpak listo para usar, como si tiene otras como Fedora, etcétera, etcétera, etcétera. Y la respuesta fue bastante concisa. No. Y le faltó añadir, no, por mis cojones. Pero quién sabe, también tuvo que recular con Wayland. También tuvo que regular con Wayland, dijo que no, luego habéis visto que ya viene por defecto esta versión aún con la driver NVIDIA. Y también ha tenido que regular en otras cosas como Genome, por ejemplo, que no lo ofrece puro, pero sí es un Genome. ¿Okay? No es por ejemplo Unity, que sí tenía menos de Genome que este Genome que ofrece la actualidad. Tiene sus razones, por supuesto, y aquí dice, bueno, Flatpak no tiene la historia de seguridad o la integridad de Snap. Aquí yo, bueno, no soy experto. No soy experto en paquetería Flatpak, no soy experto en paquetería Snap, no sé cómo va el tema de seguridad, esos, ya sabéis, esos paquetes que están cerrados, todas las dependencias y el box y todo eso de la seguridad. No soy experto, pero bueno, aquí dice... Puedo decir ahora mismo que Flatpak no funcionaría para nosotros. No creo que tengan la historia de seguridad y tampoco creo que tengan la capacidad de ofrecer la misma integridad de ejecución a lo largo del tiempo que tienen los Snap, porque construimos esas cosas en Snap. Yo lo que he visto por las redes y por las redes sociales, por los blogs y distintas cosas, es que se ríen de esto. La gente que entiende, entre comillas, no soy desarrollador, no sé empaquetar en Flatpak ni en Snap ni mantener ese paquete en el tema de seguridad. Pero veo que una gran mayoría, inmensa mayoría, por no decir casi la totalidad de la gente que ha comentado sobre este tema, se está riendo del Tito Mark. No, al parecer, pues no lleva mucha razón, pero evidentemente él tiene que tirar para su... Él tiene que tirar para su lado, ¿no? Así que bueno, agregó, me gusta que las personas tengan una diversidad de opiniones sobre las formas en resolver el problema. Pero también creo que vamos a desarrollar una experiencia mucho mejor para los desarrolladores y usuarios si concentramos nuestros esfuerzos en algo que realmente podamos avanzar. Hasta ahí todo correcto. Vamos a darle otra vez al play. Está ahí todo correcto. Lo que pasa es que eso también le pasó, esa historia ya la hemos vivido. Eso también le pasó con Mir. Eso también le pasó con Server, ya sabes, Server Gráfico Mir. Eso le pasó también con Unity, que lo abandonaron. Eso le pasó también con el proyecto del Ubuntu Phone, ¿no? Y con esto que ibas a conectar el móvil en un dock y iba a servir para el escritorio del móvil, a una pantalla, un monitor, etcétera, ¿no? Le han pasado tantas cosas. También es cierto que si no arriesgas no te metes, si no te metes en el charco no te llena de barro, no te mojas. Entonces, pero claro, si miramos la historia de los proyectos de Ubuntu que han ido abandonando, está más llena de fracasos que de aciertos. Entonces ahora no podemos tomar esto de Snap tampoco, que digamos, yo decía al principio que puede continuar años. Si llegan empresas fuertes, empresas gordas, empaquetando en Snap software importante, inclusive software de pago, pues sí, seguramente tendrán soporte ahí, pero no sé, hay que tomarlo con cautela, ¿no? Hay que tomarlo con cautela por lo que ya sabemos. Para Ubuntu el escritorio significa Snap. Además, continúa diciendo que la enorme cantidad de desarrolladores y consumidores prefieren la experiencia de publicación y la simplicidad que Snap aporta al escritorio Ubuntu. Lo de la enorme cantidad de desarrolladores no lo sé, porque yo no hablo con los desarrolladores. La enorme cantidad de consumidores, por donde yo me muevo, no lo veo que sea así.
por donde yo me muevo, no veo que una gran cantidad de consumidores prefiera Snap por la experiencia y la simplicidad. Porque todo el mundo se apesta de Firefox de Snap, todo el mundo lo quiere quitar. Y de hecho ya hay cientos de tutoriales de cómo quitarle por completo el soporte Snap a esta versión de Ubuntu y ponerle Flatpak, etcétera, ¿no? Que yo no sé si hacer en mi blog o no hacer eso en mi blog, pero bueno, ahí está. Ya lo hice con la anterior LTS. Por eso no ignora alguna de las áreas en las que Snap se queda un poco corto en el escritorio. Definitivamente hay lugares donde necesitamos mejorar la experiencia de Snap en el escritorio. Los tiempos de rendimiento de inicio parecen ser muy, muy importantes. Evidentemente, no vamos a estar aquí 15 segundos a que abra Firefox, ¿no? Por lo que es algo de lo que podemos centrarnos y también administrar el límite de seguridad, administrar los lugares donde se desea que se sacar deliberadamente su aplicación de la caja, pam, 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 pam. Y bueno. Vamos a ver. Concluyendo que el tema Snap VS versus Flatpak genera fuertes opiniones en los usuarios, enfatizó que él también está apasionado y argumenta que Ubuntu se ha ganado el derecho de profundizar y hacer las cosas correctamente y explorar los caminos del Señor y explorar los caminos que queremos explorar y hacer que esos resultados estén disponibles para que todos los usen o no. Ahí está, en el o no está el hueco, en el o no, porque si dijeran para que todos usen, punto pelota, y aquí se usa Snap por mis santos cojones, pues no, entonces diríamos, tú, ¿qué te parece a Elon Musk, el marchuto de Elon Musk del mundo Linux? Entonces, para que estén esos resultados estén disponibles para que todos los usen o no. Ese o no es que no va, el que nos va a salvar todavía. Ese o no es que nos va a salvar todavía. Bueno, la buena noticia es que, por supuesto, es endiabladamente fácil instalar Flatpak. Bueno, sudo apt-install Flatpak, Genome Software, pam, pam. Es muy fácil. Y hay una razón de peso para hacerlo. Parte del mejor software de código abierto en desarrollo solo se publica en FlashHub, en la tienda de Flatpak. Y ahí es lo que yo decía antes. Que el software, el mejor software de código abierto está en Flatpak. Y a Snap yo creo que va enfocado hacia el software que no es el mejor software de código abierto, sino el software gordo. El software de las grandes multinacionales de software. El software de pago. Llegará, puede que llegue, evidentemente, pues para traer gente a Linux. Si quieres traer gente a Linux, a Ubuntu, tráete la suite de Adobe, tráete Sony Vegas. Tráete, yo qué sé, cualquier otra cosa importante que la gente usa en otros sitios, en otros sistemas operativos. Tátelo y lo pones en Snap. Esa puede ser la visión del Marshooter Love. Claro que sí. Entonces, sigue aquí, el redactor dice que si bien Snap puede ser popular en una cantidad enorme de desarrolladores, para citar a Shooter Love, existe un abismo cada vez mayor en los tipos de aplicaciones disponibles en cada tienda respectiva. Y eso es lo que nos gusta, está siempre esa división siempre, ¿no? Que Snap, la tienda, está yendo por donde ya hemos comentado, y la tienda Flatpak se está quedando, la tienda de FlashHub se está quedando con el desarrollo independiente de aplicaciones de código abierto. El software comercial propietario puede favorecer a la Store de Canonical, pero el software de código abierto, pues bueno, pues parece más atraído por la experiencia que ofrece Flatpak y FlapHub. Y aquí vamos a volver a dividirnos nuevamente. Vamos a hacer un símil, ojo, que nadie es un símil. Hombre rico, hombre pobre. Hombre rico, Snap Store, hombre pobre, FlapHub. Que no es necesariamente así. Es decir, la tienda del pequeñito desarrollador libre, FlapHub, la tienda del gordo desarrollador caro de software de pago, código cerrado, aunque no sea de pago, pero que sea cerrado, pues Snap. Y vamos a volver a dividir los sistemas, vamos a volver a dividir a la gente, vamos a volver a dividir a las empresas. Vamos a volver a dividir al usuario doméstico. Y siempre estamos así. En vez de tener un frente abierto de estos sistemas libres hacia los sistemas
digamos, de código cerrado, como puede ser Microsoft Windows, que siempre será el primero, porque por lo que sabemos todos, eso es hasta el fin de los tiempos. Luego MacOS, que será el segundo. Pero en vez de hacerle frente a esta gente, lo que hacemos nuevamente, y parte desde arriba, desde el dueño de Ubuntu, es nuevamente enfrentar a la comunidad entre nosotros. Comunidad de desarrolladores, comunidad de usuarios de aplicaciones que hacen desarrolladores. La eterna emblema de Linux, de genio Linux, software libre. Pelearnos entre nosotros, enfrentarnos entre nosotros y no hacerle frente al enemigo, entre comillas. No sé si está de acuerdo conmigo, pero esta es mi opinión. No tengo otra, lo siento. ¿Creéis que es la mejor versión de Ubuntu? Sí. ¿Creéis que es el mejor Ubuntu, que es el mejor escritorio, el mejor sistema para el escritorio? No. Yo, mi opinión. ¿Y creéis que Ubuntu encamina hacia un MacOS? Pero en el mundo Linux, pues sí, evidentemente, con su y más con su tienda Snap. Nada más, Adrián, muchas gracias. Ya sabéis, nos seguimos viendo por aquí. Ojo, esta tarde se graba nueva charla de Samurai Hogi con un invitado muy importante. Muy, muy importante, también desarrollador. No como yo, que soy un tractorista feo. Así que estás pendientes a mi canal. Like, suscribe, compartes este vídeo, todas estas cositas que se suelen decir. Y venga, yo creo que... yo voy a seguir usando Ubuntu. Voy a seguir usando Ubuntu porque me gusta. Si no me gustara, no la usaba. Otra cosa. No os puedo decir. Venga, chao.